A ver, primero que fue una cosa de loco. El colegio. Lo odiaba con toda mi fuerza y más era el tiempo que pasaba en la calle. Mil oficios, de todo. Y de mi tío me tenían que hacer barrer todas las mañanas. Pero así, era como el muñeco de la pollería, me tenía que vestir así igualito, por algo pasan las cosas. Me entero que la mamá de mi hijo está embarazada. Y me botan. Entré a la televisión. ¿Cómo poner las ratas así? Una por una. No es a lo que estoy acostumbrado. Y ahí empezó mi carrera. Al comienzo sí me chocó. Lugar a dudas me agarró inmaduro. Me costó encontrar mi camino. Era estar en Televisa, era un sueño. Llegar y tener mi foto en Televisa y decir, no lo puedo creer, estoy en Televisa de verdad. Pero se dio y tengo que estar agradecido con Dios por esa oportunidad. Es una historia que de verdad, que cuando la veo todo el mundo se sorprende.